Al norte de Cáceres, a poco más de 30 kilómetros de la capital, existe un lugar sencillo y monumental, vital y tranquilo, con calles recoletas y hermosas iglesias, lleno de historia, habitado por gentes hospitalarias y alegres que han conseguido hacer de su pueblo un lugar no estancado en su pasado glorioso. Situado al sureste de la Alta Extremadura, con un término municipal de 204 kilómetros cuadrados, su casco urbano tiene una extensión de 100 hectáreas. Su nombre, Garrovillas de Alconétar, nos habla de su fundación, la segunda mitad del siglo XIII, cuando se disputaban sus tierras moros y cristianos. La población primitiva de Garrovillas de Alconétar tuvo como centro neurálgico Alconétar, o sea, el paso del río Tajo por este lugar, que hoy ha quedado anegado por el embalse de Alcántara o de José María Oriol. A derecha e izquierda del río existen grandes yacimientos prehistóricos. No vamos a tratar ahora de ellos, sino única y exclusivamente hablar de la población que ya después de los dólmenes se concretó en la tribu celta de los turmódicos, por eso hay tanta gente con ojos azules y rubios en mi pueblo, que después se transformó en túrmulo por los romanos. El paso del Tajo por lo que hoy es zona de Alconétar fue objeto de muchas depredaciones por las continuas algaras y razias entre cristianos y musulmanes, hasta que fue conquistado por Fernando II de León, que lo entregó a la Orden del Temple, que empezó a reconstruir el castillo con las ruinas romanas. Con los árabes volvieron otra vez a reconquistarlo en tiempos de Abu Yaqob, y por fin definitivamente quedó ya en poder de los cristianos en tiempos de Alfonso IX de León. Se reconstruyó el castillo completamente, se le dio la torre famosa que después ha adquirido el nombre de Floripe, que actualmente se ve anegada por el embalse. Esta torre y el castillo ha dado origen a que se localice aquí, y no sabemos por qué, la famosa leyenda carolingia del romance de Firabraz de Alejandría, de su hermana la princesa Floripe y de los amores de esta con Guido de Borgoña, hasta que Calderón de la Barca escribió La Puente de Mantible, que lo recogía todo. El rey moro tenía un hijo más hermoso que la plata. Calas desde 15 años se enamoró de su hermana. Calas de 15 años se enamoró de su hermana. Viendo que no podía ser, cachó malito en la cama, con dolores de cabeza y calenturitas malas. Con dolores de cabeza y calenturitas malas. Ha subido el padre a verlo, que tienes hijo de la mamá. Tengo una calenturina que me ha arrebatado el arma. Tengo una calenturina que me ha arrebatado el arma. ¿Quieres que te mate una vez de esas que vuelan por casa? Quiero una taza de caldo que me la suba mi hermana. Quiero una taza de caldo que me la suba mi hermana. Si sube, que suba sola, que no suba acompañada. Que si acompañada sube, soy capaz de rechazarla. Que si acompañada sube, soy capaz de rechazarla. El poblado Túrmulus romano
tuvo su asiento en esta zona porque era la tercera estación de la Vía de la Plata desde Mérida hasta Zaragoza, como ya hemos dicho. Como era lógico, aquí se hacía el relevo del tiro de carruaje. Existía un puente, existía la fortaleza defensora del puente y un sacelum o templo romano. Las continuas e incesantes depredaciones a que se sometió Alconeta por las luchas intestinas entre cristianos y musulmanes obligaron a sus habitantes a buscar un refugio. Y lo encontraron en el caserío del Garro, que es donde estamos ahora, con las evoluciones que ha sufrido después, que estaba metido entre jaras y encinas y prácticamente casi invisible. Al llegar aquí los habitantes reclamaron el título de villa y al estar ya el caserío del Garro ya hecho aquí, se tituló Garrovilla de Alconeta, que nació, como hemos dicho, por causa de guerra. La plaza de Garrovillas, llamada de la Constitución, nos muestra un conjunto arquitectónico excepcional. No en vano, es una de las 12 mejores plazas mayores de España. De algo más de 4.000 metros cuadrados, flanqueada de casas, con soportales apoyados en columnas de granito y arquerías de ladrillo. Casas blancas encaladas y estrechas calles configuran el pintoresco decorado del casco antiguo de la villa, por el que no parece haber pasado el tiempo. Sobre un friso de tejados puntean el horizonte numerosas chimeneas y al fondo el campanil del convento de Nuestra Señora de la Salud del Monasterio de las Jerónimas enarbola su estandarte de piedra y bronce hacia el cielo. La Virgen de la O, o de la Encarnación, entronizada en un magnífico retablo dorado, nos muestra la peculiaridad de su hornacina. El vientre de la Virgen, cristal ni roto ni manchado, nos muestra la figura del niño. Hoy, las madres jerónimas que viven en clausura en el convento ocupan el tiempo que les deja la oración en bordar primorosas labores y hornear excelentes hojaldres, pastelillos y pastas de almendra que hacen las delicias de los golosos. La fábrica gótica de San Pedro Apóstol, con retablo mayor renacentista, guarda una importante talla del Cristo de las Injurias, muy querido por los garrovillanos. 2 años después del descubrimiento de América, se inició la construcción del templo de Santa María de la Consolación, que finalizó en 1520. Su sillería granítica, de forma rectangular, conforma una sola nave de 3 tramos de bóveda de crucería. En uno de los laterales se encuentra la impresionante imagen de la flagelación, el amarrao a la columna, como le dicen los garrovillanos. En el coro, uno de los órganos más antiguos de Europa, ya sin voz, muestra la altiva estampa de sus tubos. Según una inscripción, fue adquirido por la cofradía del Santo Rosario en 1667 y costó, en aquella época, 14.500 reales. Esto siempre me gustó, pero no era rentable. Entonces tuve que dedicarme a la carpintería porque cualquiera en un trabajo sencillo ganaba más que yo con la gubia. Y últimamente tuve que emigrar a Francia, donde he estado casi 17 años. Hace 4 años que he venido y ahora es cuando me dedico de lleno a esto, porque ya me da igual ganar que no ganar y no, casi todo son cosas del pueblo. Alconétar es una revista local que surgió hace 7 años por iniciativa de un grupo de garrovillanos que creíamos que podíamos laborar por el bien cultural de nuestro pueblo. La revista cogió el nombre de Alconétar para reivindicar la segunda parte del nombre de nuestro pueblo que había quedado en desuso.
La revista tiene una periodicidad mensual y una tirada que venimos manteniendo en 500 ejemplares. Andamos ya por el número 85 y creemos que el proyecto tiene una larga vida. Las secciones que Alconétar incluye pues son noticias de interés local, también hace referencia a la vida municipal. No descuidamos en absoluto la historia, el costumbrismo y el folclore locales, el deporte, la poesía local. Hacemos un inciso en las notas más importantes que se han producido en Extremadura, pasatiempos, y son también muy interesantes pues las colaboraciones de nuestros lectores. Conviene subrayar también que Alconétar ha tendido un puente entre los garrovillanos residentes y los garrovillanos ausentes. La emigración es muy importante en Garrovilla. Y entonces conviene destacar, por supuesto, que un 70% de nuestra revista llega a los lugares de la diáspora garrovillana. Bien, la emigración garrovillana ha sido muy importante en los últimos años. A raíz de la desruralización del campo en los años 50, esta se fue incrementando para llegar a su cenit en los años 60. Se fue distribuyendo por los distintos puntos de la geografía española. De forma que Garrovilla, que llegó a tener 7.000 habitantes en 1960, fue decreciendo hasta llegar a los escasamente 3.000 de la actualidad. Los puntos más importantes de esta concentración fue el Prat de Llobregat con 1.550, seguido de Reus y de Getafe. Viene de antiguo el fenómeno migratorio de esta tierra de conquistadores como Sancho Ávila, Alonso de Mendoza, Fray Pedro de Garrovillas. Muchos fueron los que, por unos u otros motivos, tuvieron que dejar villa y familia para tratar de buscar gloria y hacienda en otras tierras. Oficios y profesiones que fueron fuentes de riqueza para el pueblo desaparecieron a causa de la emigración. Pastores y ganaderos, horneros y tejeros, zapateros y carpinteros marcharon a trabajar a otras ciudades. Con la construcción del pantano de Alcántara y al inundar las aguas del Tajo las tierras más fértiles de Garrovillas, culminó la última gran diáspora garrovillana. A 11 kilómetros al sur de Garrovillas, la ermita de Nuestra Señora de Altagracia se alza sobre la granítica y alta meseta de Villoluengo. La fe hacia la Virgen de Altagracia es notoria en la América hispana, desde el Caribe a la Patagonia. Las Altagracias de República Dominicana, las cuatro Altagracias de la Argentina, la de Nicaragua, las cinco de Venezuela y hasta la Altagracia del barrio madrileño de Villamil tuvieron su origen en el lugar donde los garrovillanos dedican ahora su fe a esta virgen lugareña. Quizá más que en cualquier otra parte de España, el apodo en Garrovillas anula el apellido y a veces el nombre de los vecinos. A la mayoría no solo no les parece mal que se les llame por su apodo, sino que se sienten orgullosos de ello. Apodos como Cucuruchu, Peltrechu, Cuelpito Azúcar, Mochuelu, muestran el humor y el ingenio de los garrovillanos. Tú eres nuestro protector, tú, Anantón, tú eres nuestro.
una prenda para el cámara este. ¡Viva! El apodo desde antaño es una de las cosas que más señas de identidad ha tenido en este pueblo. Prueba de ello es que tenemos 1.100 y pico de apodos recopilados en una comunidad pequeña como es esta. A veces incluso en documentos oficiales al margen se ha citado el apodo, lo que demuestra esas señas de identidad que ha tenido desde antaño. Yo me llamo Antonio Chenchino, por apodo Chenchino, por mi padre. Mi padre, el apodo de Chenchino viene de que mi tío Florencio, el hermano de mi padre, no pronunciaba bien desde pequeñino. Y claro, decía Chencho, Chencho, Chencho. Al marcharse mi tío a Francia, que se fue muy joven, quedó mi padre muy chiquitino. Y entonces el hermanito pequeñino era ya, no era Chencho, era Chenchino. Y de ahí viene el origen de Chenchino. A mí me llaman el Chalao porque yo desciendo de la familia de los Chalao, porque mi padre, mi abuelo, cuando era pequeño, no pronunciaba. Y este era muy simpático y muy alegre. Decían, ¿tú qué eres? Yo, muy Chalao. Porque no podía pronunciar Chalao. De ahí nos viene, se dio la anécdota siguiente, de que un señor venía de Talabán preguntando por uno que estaba así y topó conmigo. Y oye, usted me voy a decir dónde vive un señor que está así. Digo, si pregunta por el Chalao soy yo, por favor no diga eso. Pues, perdóneme, aquí estoy. Así que por lo tanto, yo sigo con un hombre Chalao que es una honra para mi familia y para mí. Vengo de la familia de los Regujo, porque mi abuelo Regujo siempre llevaba un coscurrillo de pan en el bolsillo. Y crió 7 hijos y a cada uno de aquel coscurrillo le daba un poquito a cada uno. Por lo tanto quedó el apodo de Regujo. Ah, pues mire usted, yo vengo de la familia de los Higuitos, de los Higos, que llamamos en Garrovilla, Higuitos. Porque me dicen mis padres, que ya han muerto por suerte o desgracia, que en aquella época tuvo un cura y como no había dinero como hay hoy día, le daba a los niños un higo. Y hoy le dan los curas caramelos, una pesetilla, para que vayan al cine. Y por eso viene el nombre de los Higuitos en Garrovilla. Había una chica que decía, madre, yo me quisiera casar, pero el mozo de mi gusto yo no lo puedo encontrar. Santo como albarín, que sirve para pecar, que bajo como un barquito para otra villa. Y el guapo es un orgulloso, será como otra pa, si es feo como Chenchino. La cronología festiva garrovillana es bastante amplia tanto en lo pagano como en lo religioso, pero podemos destacar principalmente San Antón el 17 de enero, que es muy popular, seguido de los San Blases el día 2 y 3 de febrero, donde el traje típico local, la serranía, es de una belleza y una lozanía impresionante, donde las mozas garrovillanas pueden lucir su físico perfectamente. Pero la culminación festiva es en los toros, las fiestas de agosto que llamamos. Aquí en este marco incomparable de esta plaza, se convierte en un crisol donde se funden todos los garrovillanos prescindiendo de su condición social. Las fiestas de agosto en honor del patrón de Garrovilla, San Roque, son las más importantes de todas las que se celebran en la villa. Son fechas en las que la población se multiplica por 2. Los garrovillanos ausentes vuelven para reunirse en la Plaza Mayor, convertida en lugar de cita no solo para la gran fiesta nacional, sino para el emotivo encuentro con los paisanos venidos de lejos. Los productos típicos de la localidad se suman a la alegría festiva: el vino turbio,
los piñones, las sandías, la rica tenca, todos los frutos de esta noble tierra extremeña. Tierra nuestra, tierra de vida y miseria, tierra que es verde, tierra seca, tierra de pasto y cosecha. Extrema y oscura, tierras duras y teñidas, tierras que dejan huella, huella al paso del tiempo, van cayendo una cadena, cadena que nos amarra a Extremadura entera, Extremadura que cantas, Extremadura que es nuestra. Cante conmigo extremeño, canta también a tu tierra. Canta conmigo extremeño, canta también a tu tierra. Tierra extremeña, tierra nuestra, tierra de vida y miseria, tierra que es verde, tierra seca, tierra de pasto y cosecha. Extremadura, y es la tierra, es extrema y es dura.